presenta tarjeta Brow Recompensa. Bienvenidos al espacio de alimentación y cocina. En esta ocasión vamos a preparar una tostada de pan integral con palta, huevos revueltos y una ensaladita que le va a dar un toque fresquito que está súper bueno. Lo primero que tenemos que conseguir es un buen pan. Para conseguir un buen pan lo ideal es hacerlo casero, pero bueno, si no tienen tiempo, fíjense que tenga los menos ingredientes posibles. Si es una harina integral o con semillas, nos va a aportar mucha más fibra, entonces va a ser un pan de mejor calidad. También vamos a necesitar una palta, huevos, lima, unos tomatitos cherry, algunos verdes, los que tengan ganas. En este caso vamos a usar rúcula y alguna lechuguita, queso crema, aceite de oliva, pimienta y sal. Vamos a arrancar cortando la tostada. Este pan lo vamos a llevar al sartén, o pues si tienen tostadora, obviamente lo pueden hacer también en la tostadora. Por el momento lo voy a dejar por acá porque eso lo vamos a hacer luego. Vamos a preparar primero que nada nuestra palta. Para esto necesitamos una palta, la palta la podemos cortar primero para que se haga más fácil de sacarla. Una palta madura tiene que tener un color oscuro. Cuando la palta está verde es una palta dura, o sea que no les va a servir. Bien, ponemos toda la palta. La palta nos va a aportar fibra, nos va a aportar grasas omega 6 que son súper saludables y algo que es fundamental, que nos va a dar mucha saciedad. Siempre recuerden que hay que comer sano, pero también, como siempre digo, hay que comer cosas que nos llenen, porque si no nos llenamos, después vienen los picoteos o sobre todo en la tarde cuando nos dan ganas de comer algo dulce. Si no comimos bien durante el día, eso nos va a perjudicar. Bueno, una vez que tenemos la palta ya en el cuenco, vamos a empezar a colocamos un poco de lima, vamos a pisarla, la pueden usar entera también, pero bueno, así pisadita va a quedar mucho más suave. Bueno, una vez que tenemos la palta pisada, nos queda así como un purecito, vamos a condimentarla. ¿Qué le vamos a agregar? Pimienta. Siempre que puedan usar pimienta negra y recién molida, les va a quedar mucho más rico. Sal. Y, por supuesto, aceite de oliva. Que además de quedar mucho más rico, nos va también a aportar omega 6 a la preparación. Nos queda mezclar un poquito y la palta ya estaría pronta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tostar nuestro pan y mientras se va tostando el pan, vamos a preparar nuestros huevos revueltos. Para los huevos vamos a usar dos huevos que los vamos a batir previamente. Yo ya tengo el sartén acá caliente, entonces lo que le voy a agregar es un chorrito apenas de aceite de oliva para que no se me peguen. Colocamos los huevos. Bien. Sal. Pimienta. Y algo que es importante para los huevos revueltos, todo el tiempo los tienen que estar moviendo. Si los dejan planos no les va a quedar muy cremoso. Entonces todo el tiempo que se van haciendo los huevos los van revolviendo. Así van a conseguir que queden mucho más cremosos. Bueno, acá vamos terminando el huevo y para darle un toque final y que nos quede mucho más cremoso y sabroso, le vamos a agregar un queso blanco. Busquen un queso blanco de buena calidad, un queso blanco bajo en grasas.
Perfecto. Bueno, ahora que tenemos todo listo, lo que vamos a hacer es armar nuestra tostada. Tenemos acá el pan tostado, lo vamos a untar con el mismo queso blanco que usamos para los huevos revueltos. Esto también nos va a brindar proteína. Por encima le vamos a colocar la palta que preparamos. Bien, ahora nos toca los huevos revueltos. Acá tenemos fibra, tenemos grasas saludables, tenemos proteína, tenemos hidratos de carbono complejos porque usamos pan integral. O sea, esto puede ser un desayuno, una merienda, incluso les digo, un almuerzo rapidito, va súper bien. Y ahora algo importante, lo que vamos a hacer antes de colocar la ensaladita, vamos a condimentarla. Para eso vamos a usar un poquito de aceite de oliva, pimienta y sal. Bien. Colocamos la ensaladita. Si no condimentan los verdes, no hay problema. El tema es que no les va a quedar tan sabroso como si los condimentan antes. Y por encima vamos a colocar unos tomatitos cherry que tenemos acá cortaditos. En mi caso me compré un mix de verdes que venía con unas florcitas, así que se las voy a poner. Unas florcitas comestibles para que quede más lindo nada más. Así nos quedó nuestra tostada, espero que se animen a hacerla. Esto no falla, es una bomba. Recuerden seguirnos en nuestras redes de Instagram, en YouTube, suscribirse y que les suene la campanita para ver todos los videos nuevos. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a repasar los ingredientes de nuestra super tostada con palta y huevos revueltos. Necesitamos una rebanada de pan integral, una palta, dos huevos, queso blanco, tomates cherry, algún mix de verde, lima, aceite de oliva, pimienta y sal.